marcar un gol más, ¿no? Porque yo creo que todo lo demás lo hemos hecho, ¿no? Hemos atacado fenomenal. Cuando hemos tenido que defender, quitando la acción del gol, hemos defendido muy bien. Hemos llegado, yo creo, que en no ocasiones de, de todo tipo, por banda, por dentro, con centros, con remates, yo que sé, no sé. Hemos tenido un montón de ocasiones y somos a acertar una, ¿no? Eso hace que el partido, pues bueno, se quede en empate. Pero yo creo que cualquiera que haya visto el partido si lo analiza sin ser ni de un equipo ni de otro, yo creo que, que hemos sido merecedores de ganar, pero nos quedamos con un punto. No lo he visto, no lo he visto. Sí que es verdad que los mensajes llegan volando y todo el mundo decía que era penalti, pero yo no lo he visto, así que no, no puedo opinar de, de esa acción y ya te digo que si de, yo no lo he visto, en el árbitro igual en directo, menos aún no. Sí, el equipo está haciendo bien las cosas hace tiempo y al final poneros por detrás en el marcador, una cosa que aquí en el estadio no, no había sucedido, no nos ha alterado los planes, ¿no? Y hemos ido jugando a lo mismo, jugando seguros de lo que estamos haciendo siempre en esta en esta en este trayecto, esta temporada y al final hemos encontrado el premio del gol, ¿no? Ha sido pronto, nada más salir del segundo tiempo que nos ha dado otra vez un empuje y un aire. Espectacular, apoyado con la gente, que hoy ha sido un día, yo creo, de comunión, equipo, afición, tremendo. Lástima no haber culminado con la victoria, pero al final, cuando haces tantas cosas bien, no hay que poner ningún pelo a los chicos. Sí, eso yo creo que es una filosofía y una identidad que tiene este club, ¿no? Nosotros sabemos que dentro de esta categoría hay equipos muy fuertes, con mucho dinero, mucho, mucha historia, muchos socios, y nosotros somos pequeñitos en ese sentido, ¿no? En el deportivo, porque somos muy ambiciosos. Y el tener tranquilidad para ir afrontando las. Situaciones que van darse una liga tan larga como esta, en el que ha habido sub y bajas, que ha habido todo, nosotros nos hemos mantenido bastante estable, pero eso es gracias a lo que es el club en sí, no solo el vestuario y en este caso el cuerpo técnico. El club es estable, las decisiones que se toman se toman bien consensuadas y al final todo eso se refleja en el rendimiento del equipo. ¿no? Bueno, el gol ha sido una jugada un poco que tengo que verla, ¿no? ha sido una salida de verdad que ha entrado demasiado solo desde, desde atrás, no sé qué ha pasado ahí. Nos, bueno, nos ha pillado mal y han tenido acierto, han marcado gol. Y luego segundo tiempo no les he dicho nada especial, ¿no? Porque el primer tiempo, a pesar de que íbamos perdiendo, yo estaba contento, o sea, yo estaba seguro de que si seguíamos ese mismo guión, si hacíamos una segunda parte igual que la primera, íbamos a empatar el partido y si, si empatábamos con tiempo, incluso ganarlo, como así ha sido, ¿no? En cuanto a poder empatar o no ganarlo. Entonces al final es un poco lo de siempre, ¿no? No hay mucho que inventar, ni hay mucha varita mágica, al final es que los chicos lo que trabajan durante la semana y ven que les sale lo apliquen durante 90 minutos, ¿no? 45, no 60, 90 y el equipo lo ha hecho y ha recogido el premio de un un punto que no sabe a poco.